Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7 mil millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Hoy con un programa especial donde vamos a tener dos notas mano a mano y en el primer bloque nos vamos a dar el lujo y el privilegio de recibir a Karen Marón, quien es periodista, productora, analista política, corresponsal de guerra. Fue seleccionada como una de las 100 corresponsales más influyentes del mundo en la cobertura de conflictos armados por la organización Acción contra la Violencia Armada y en 2017 fue distinguida como mujer ilustre. De la Nación Argentina, para nosotros es un placer tener a la mesa a Karen. Bienvenida a siete millones. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un honor estar aquí. Todo nuestro honor, Karen. Para arrancar, ¿cómo es la vida de un corresponsal de guerra? ¿Cuáles son los principales desafíos que tenés en tu trabajo? Los desafíos son múltiples y el desafío mayor, aunque es una elección, es el enfrentarte o convivir todo el tiempo con la muerte y la vida. O sea. Cuanto más cerca de la muerte estás, también más vivo te sentís. Es un, parece una paradoja, pero pero tiene que ver con con este sentimiento, con esta pulsión de vida. Eso como ser humano y como profesional, que obviamente va unido todo. Eh, yo siento por momentos que estoy haciendo algo que vale la pena. Cuando uno está en el terreno y puedes ser testigo de la historia, aunque parezca un mensaje o, un, o una frase trillada, y ve que es tan diferente a lo que se está contando cuando estás en el lugar, claro. y vos podés contar otra versión. Obviamente no existe la, la objetividad en, la, en el periodismo porque parte de un sujeto, pero sí la honestidad, y sobre todo cuando no está contaminado por intereses o por uh -huh. lineamientos editoriales o u órdenes políticas o económicas, cuando uno... Es testigo de esa situación, realmente se siente privilegiado, pero obviamente se enfrenta a una complejidad claro. de, de situaciones, ¿no? Que creo que valen la pena, por lo menos en mi elección, han valido la pena. No, no, eso no significa que para todos valga la pena, por supuesto. ¿Cómo llegaste a ser corresponsal de guerra? ¿Qué, qué te despertó ese bichito de ir y meterte en la zona del conflicto? Eh, yo creo que eso. eso... Eso venía conmigo, es una historia muy sencilla, pero es algo que, que vino desde la infancia. Es la historia de mis cuatro abuelos, eh, dos abuelos libaneses que escaparon del imperio turco, eh, del imperio otomano. Eh, los dos eran libaneses cristianos y el yugo del imperio otomano ponía en peligro su vida. Y, eh, mis dos abuelos por parte materna españoles de Asturias que tuvieron que escapar por la guerra civil española. No conocía a ninguno de los cuatro, me crié eh, escuchando esas historias claro. y creo que también una vez se elige la profesión en función de, de las necesidades personales. Hoy serían refugiados, en ese claro. momento no se había firmado un convenio para la protección de los refugiados y yo me dedico mucho a cubrir... Refugiados a contar de los que no tienen voz, porque realmente no la tienen. Eh, y aunque entrevistas a una multiplicidad de actores del conflicto, desde terroristas, milicianos, rebeldes, políticos, una serie de cosas, para mí son ellos los que cuentan la historia de los conflictos y la historia de la, de la humanidad en sí mismo. Bien. Vos como mujer, eh... ¿Se ha dificultado tu trabajo? Porque es un ambiente hostil, donde además en muchos de los países en los que has estado, comercializan a las mujeres, ¿no? ¿Te ha hecho más difícil tu labor ser mujer? En lo personal sí. sí, sí ha sido mucho más difícil que en algunas culturas y en alguna idiosincrasia. La mujer debe estar en la casa y por lo tanto sí. las preguntas eran si estaba casada, porque no estaba en mi casa, porque no estaba con mi mamá. Ahí empieza la primera parte. La segunda es que ya no sos un sujeto, sos un objeto. Y he estado sí. en situaciones realmente eh, degradantes. Eh, bueno, afortunadamente no sucedió, no sucedieron Cuestiones mayores, pero sí le han sucedido a muchas otras periodistas. Lara Lohan, de, de CBS, en, en la Plaza Tajir, en, en, en Egipto, fue víctima de un abuso sexual, por ejemplo, por, por el hecho de ser mujer, de tener, bueno, de, de, de todas las características que tenemos. Claro. Y la verdad que. A veces sí me he sentido profundamente humillada. Yo creí que eso lo podía superar. Pensé que iba a poder disociar la mente de mi cuerpo y mi espíritu y que lo que estaba haciendo era como mucho más importante, pero realmente es... Eh... ...a veces se llega a, a la denigración, al abuso... ...por lo menos es lo que me pasó a mí... ...después podés contar otras... ...escuchar otras historias, perdón... ...de mujeres a las que te dicen que se les facilitó el trabajo... ...por ser eh, mujer precisamente... ...no es una experiencia que me ha sucedido a mí... ...todo lo contrario... ...o por ejemplo... Eh, ...o por no, como dije anteriormente... ...por no pertenecer a una cultura o a, no, a una religión... ...y te convierten en un objeto... O cuando se te dificulta que quieres hablar con un hombre y ese hombre, porque vos sos precisamente mujer, no quiere darte la entrevista y la tenés que hacer a través de tu fixer o tu de, de tu productor local o a través de una pared. Hay tantas situaciones eh, que, ya digo, no significa que otras mujeres corresponsales hayan tenido otra experiencia. Yo cuento la mía también. Hubo gente maravillosa y que por eso, por esa gente yo estoy aquí y estoy viva y estoy sana. Pero bueno, en, en general es, además tenés que pensar que somos solo el 3% de mujeres corresponsales de guerra. Claro. Es guerras hechas por los hombres en un ambiente de hombres eh, y en situaciones, culturas y idiosincrasias donde a veces la mujer es menospreciada. Y ante esas situaciones y otras situaciones que se te deben dar durante un conflicto armado, ¿dónde encontrás el apoyo psicológico cuando te quebrás ante una situación? ¿A dónde recurrís? Porque estás sola, en un lugar muy T distinto. Totalmente, uno está solo, no importa si es un periodista independiente o si es un periodista que eh, pertenece a un medio, en realidad ahí estamos todos solos. Eh, los periodistas me refiero, porque el editor no está contigo mientras sí, están... Sí. Eh, bombardeando o atacando con F-16. Eh, esos son como momentos que uno tiene que transitar, son muy duros, hay gente que se pone una coraza psicológicamente eh, y dice, bueno, voy a sacar la foto, voy a hacer la entrevista, ese, ese es mi, mi trabajo. Hay gente maravillosa que ha podido resistir solo tres cuatro o cinco días y salen con un brote psicótico claro. de la guerra. Y hay, otro que, hay otros que nos fuimos, que empezamos a tener algunos síntomas como depresión o no sabes qué es lo que te está sucediendo. Por eso eh, para mí es un honor pertenecer al Dart Center, que pertenece a la Universidad de Columbia, que trata sobre estrés postraumático en uh -huh. civiles y en periodistas también porque yo no reconocía la, las situaciones que me pasaban. Iré en una profunda tristeza, hay preguntas que no tienen respuesta, eh, y eso se denomina actualmente estrés traumático de guerra, porque el trauma es la herida, y la herida cuando vos constantemente cubrís, según tu sensibilidad, tu aparato psíquico, tu formación, cada ser humano es individu un individuo único. Esa herida vuelve a abrirse. Lo que vas a tener quizás es herramientas, pero por lo menos para mí ha sido como una transformación. Por eso mi trabajo fue un canal que me permitió entender muchas cosas a nivel humano, aunque me hice muchas preguntas sin respuesta, uh -huh. muchas preguntas, y entre ellas cómo los seres humanos podíamos llegar a cometer tales aberraciones que afortunadamente nosotros no las estamos viviendo, pero esta gente no elige ser una, eh, una víctima en la guerra, un inocente en la guerra. Nosotros vamos por voluntad propia, pero la verdad que, que realmente se lo merecen, se merecen que sean contadas sus historias. Claro. Y me parece que eso genera empatía. Yo creo que si una persona tiene empatía con alguien que vive a 15.000 kilómetros de distancia, ahí te va a mostrar todo lo que nos une y no lo que nos separa. ¿Y vos cómo hacés para transmitir a través de las palabras en un artículo escrito todo eso que ves, todo eso que sentís? Porque seguramente es muy difícil llevar a letras frías todo lo que vos estás viendo en una zona de guerra y esas historias además. La verdad que sí es muy difícil y guardo eh, muchas cosas de las que siento, porque tiene que, eso tiene que salir casi sin emoción, puedo contar una situación histórica geográfica pero no le, no, 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 no coloco mi emoción ahí uh -huh. eh, sí me ha sucedido de, de en una situación extrema no poder de, tomé la decisión de no salir al aire ni describir de porque lo que tenía que describir que era la muerte de 40 niños en la ciudad de cana al sur del Líbano era tan terrible para mí, eh, y tan incomprensible que tuve la generosidad de los medios de permitirme que eso no lo no quería, porque era es, empezar a escribir y no poder. Por eso espero que algún día quede plasmado con mayor intensidad en, en algún libro. Respeto demasiado los libros, fueron mis compañeros desde que soy muy chiquita y me gustaría. Volcar con libertad todo lo que siento, pero en, en, en un contexto donde también puede explicar de qué se trata la guerra. No. No, no mi experiencia, sino la experiencia de todos los seres que están involucrados, estos 7 mil millones, porque no son tantos millones en Siria, tantos millones uh -huh. en Irak. Yo creo que las víctimas de las guerras somos todos, indudablemente. Eh, y también que somos responsables por acción. O por omisión. No significa que la gente tiene que ir ni a Libia, ni a Siria, ni a Irak, ni a la Franja de Gaza. Pero creo que. Estoy, confío, quizás pase mucho tiempo que con una buena educación para la paz, con una educación en los hogares, porque la violencia se genera en los hogares. Sí, claro. Las guerras son las pequeñas guerras, esas discusiones que después van mm. escalando. Y terminan en situaciones como, como estas, donde 7 mil millones de personas somos corremos peligro de alguna manera. Y no solamente están estas guerras con armas, la guerra no solamente es ausencia de paz, sino que es desigualdad, injusticia, es falta de salud, son muchas cosas lo que implican. Eh, un estado de paz. Muchas personas ven estos conflictos como lejanos, ¿no? En Medio Oriente parece como si se cubriera una película quizá y eso cuesta que se genere la empatía, pero acá en nuestra región también has cubierto eh, conflictos e historias muy duras. Estuviste en Perú, estuviste en Colombia. Claro, es que todo se ve muy lejano y yo descubrí, a mí me llamó mucho la atención, estaba eh, eh, justamente cubriendo la segunda intifada en el año 2000, y había muchos periodistas colombianos que además habíamos salido de un curso, y me quedé tan sorprendida que tan cerca nuestro claro. hubiese un conflicto que en ese momento, estoy, estoy hablando hace más de una década, eh, tenía décadas, era una guerra fratricida con el mayor número de, de desplazados internos uh -huh. de la región, con todo lo que implicaba, con una casi ocupación con el Plan Colombia con un montón de actores del, del conflicto cruzados por el narcotráfico. Y me, me quedé muy sorprendida y ahí me puse como objetivo cubrir Colombia. Está tan cerca nuestro claro. y hay tanta ignorancia de uh -huh. lo que sucede y hay tantas versiones. Eh, y para mí fue, aunque mi, mi inicio fue cubriendo la segunda intifada y entrevistando a Arafat junto con otros periodistas, eh, en la iglesia de la natividad un 25 de diciembre a la madrugada eh, Colombia fue muy importante porque estamos demasiado cerca no tenemos mucha conciencia de tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor o sea no tenemos conciencia de lo que sucede a 15.000 mil kilómetros pero uh -huh. tampoco de lo que sucede claro. en nuestro propio continente y me parece que, que estos programas eh, son fundamentales porque no es hablar de la globalización por la globalización, estamos unidos por millones de situaciones, todos los seres humanos, y algo como el efecto mariposa, algo que sucede a 15.000 kilómetros de distancia, uh -huh. repercute, claro. pero no tomarlo como algo como un interés personal, sino tomarlo como humanidad en, en, claro. en su completitud, ¿cierto? Y la verdad creo que estamos en una situación muy compleja. Uh -huh. Bueno, sí, aquí en Uruguay el conflicto ha llegado con los refugiados sirios claro. que, hay, que hay en Uruguay, ¿no? que claro. vienen de esos contextos, de esas historias, y está bueno ir más en profundidad y conocer por qué esas personas están acá, ¿no? cómo llegaron, qué los, qué los trajo. En, en días como hoy, que no estás en una zona de conflicto, ¿qué sentís? ¿Se extraña estar en esa situación o cuando estás ahí querés volver? ¿Cómo, cómo se maneja esa parte psicológica? Es <laughs> una excelente pregunta. Eh... En dos oportunidades me pregunté, solo en dos, ¿qué estoy haciendo acá? Una en Bagdad, cuando hubo amenaza de secuestro de mujeres periodistas occidentales. O sea, un objetivo claro. claro. Y que tuve que, lamenté muchísimo tener que irme. Para mí fue una gran frustración, después volví diez veces más. Pero cortar esa cobertura para mí fue muy dolorosa. Eh, y otra vez sucedió en el Líbano que dije... ¿Qué hago acá? No, no. Porque fue tan violenta la situación que esas dos veces lo pregunté y cuando. y ahí sí obtengo respuesta. Y veo que tiene sentido estar ahí. Sí que tiene sentido. Porque como te decía anteriormente, me ha tocado en muchas oportunidades estar viendo vía satélite eh, un presidente diciendo la guerra se terminó no. y vos terminaste toda la jornada de que explotaran seis, siete, ocho carros bombas, murieran 600 personas, tuvieras 900 heridos, que de los 900 se van a morir el 90% sí, claro. por falta de insumos. Y vos decís, nos, nos están mintiendo. No. Esa es una de las cosas que, que, entre tantas otras, que valoro muchísimo y vale la pena. Y aunque uno dos diez escuchen lo que, que le estamos contando yo sigo creyendo que valga, vale la pena hay una cosa romántica eh, romántica no en el sentido amoroso sino que lo, lo discutíamos con un grupo de corresponsales que, que Hubo una camada que empezó con 22, 23 años cubriendo Colombia y después seguimos con Irak, Libia, Siria, la, bueno, y después de la primavera árabe que de primavera no tuvo nada. Y decíamos, nosotros creíamos que íbamos a cambiar el mundo, no era por soberbia, era como por vocación, bueno, con lo que vamos a contar o las fotos que vamos a, a publicar vamos a cambiar el mundo. No, no lo cambiamos, pero sí si pudimos hacer que alguien tomara conciencia para mí el trabajo está hecho yeah. no importa cuál ha sido el costo porque ya está asumido el costo qué rol juega la familia en todo esto no me imagino tu familia sabiendo que estás en una zona tan complicada y vos recordando a tu familia en esa zona tan complicada sí bueno yo mmm, tengo una historia bastante particular eh, mi papá falleció cuando tenía yo tenía cinco años así que me quedé sola con mi mamá y mmm, mi, soy hija única y mi mamá sufre muchísimo. Eh, se fue el año pasado, eh, se fue. Eh, y quizás ahora estoy tomando más conciencia de todo lo que, lo que ella ha sufrido. Y además, cuando hubo situaciones muy, muy complejas, he llamado a mi mamá porque. Quería volver con ella de alguna manera que me protegiera. Sucedió, en realidad, nunca la quise preocupar, siempre le, le, le oculté muchas cosas, siempre tuve cómplices que le ocultaron cuando estaban en situaciones de, de peligro, de riesgo, pero hubo una situación muy compleja donde hubo la explosión de cuatro carros bombas, mi madre creí, creía que estaba ahí, yo no llegué, afortunadamente, y solo quería estar con ella. Esa fue la, la única vez que creo que claudiqué, pero sé que sé que ella también pagó un costo. Igual también el orgullo que le debe haber generado, ¿no? Todo, todo lo que has logrado, todas esas historias que has traído y la, gente, la cantidad de gente que ayudas contando sus historias, ¿no? Eso también. En eso se empate. sentía súper orgullosa. Claro. Y además, sabes lo que, le, lo que le decía cuando ella sufría mucho? Yo le decía mamá. También estoy contando la historia de otras mamás claro. que pierden a sus hijitos, que sus hijitos se mueren, que pierden a sus esposos, que pierden a su familia. Y ahí ella se sentía orgullosa y también sentía que le encontraba un sentido a mi trabajo. Claro. Para cerrar, Karen, ¿qué le dirías a un joven estudiante de periodismo que nos está viendo y que quiere irse a una zona de conflicto, quiere dedicarse a esto que te dedicas vos? Eh, le diría a un joven que quiere ser corresponsal de guerra, generalmente empiezo las clases o las conferencias preguntando quién quiere ser corresponsal de guerra. No. Muchos levantan las manos después de un entrenamiento que hacemos en, en unos cursos particulares en Argentina, levantan menos las manos. Pero yo creo que en lo emocional, movilizado por la pasión, por el amor, eso se, se necesita. Pero hay muchas cualidades, además de. Ser un gran periodista y tener una gran responsabilidad social como tenemos en nuestra profesión, esa responsabilidad se acrecienta, debe tener en cuenta mucho más, porque una palabra emitida, escrita en televisión, en radio, puede generar una ocupación, una, in una invasión, una matanza, un genocidio. Y eso lo hemos visto en el 2003, uh -huh. con las armas químicas inexistentes en Irak, y lo hemos visto en repetidas oportunidades. Y ahora. Hace dos meses, cuando en un atentado de falsa bandera en Siria se habló de que se había utilizado gas tóxico contra la población civil, y en realidad era un atentado de falsa bandera para que interviniera militarmente ah. eh, aviación de, del Reino Unido, uh -huh. encabezado por Estados Unidos y demás. Uh -huh. Entonces, tiene que ser muy perspicaz, tiene que ser muy cauto, eh, más allá de la valentía, de la pasión, que eso es... Son como cualidades que me parece que vienen intrínsecas con las personas. Tiene que leer mucho, tiene que ser culto, tiene que ser respetuoso de la idiosincrasia y de las culturas y de los países a los que va. Eh, tiene, que, tiene que tener mucho respeto, tiene que tener la cabeza abierta, saber que hay otros seres que piensan de otra manera. Y si cubrís Medio Oriente, no pienses como un occidental, claro. por ejemplo. Porque vas a llegar a un resultado eh, diferente. Mm -hmm. Tenés que abrirte, ser claro. como dijo nuestro maestro Richard Kapuczynski, un etnógrafo. Tenés que investigar, tenés que estar, tenés que aprender, tenés que sacarte todos esos velos y, y dedicarte a tus entrevistados y saber de qué estás. Que además de saber de política internacional, de geopolítica, de idiomas, de, de tener un gran background cultural, más toda la pasión y el amor, tenés que tener una gran empatía por los otros seres humanos. Porque los seres humanos que vos vas a entrevistar están pasando por el momento más aberrante de su vida, donde han perdido a sus seres queridos, donde no tienen casa, ya no tienen nacionalidad, ya no tienen quien los cure, quien los proteja, quien los guíe, ya no saben dónde están. Entonces, es un cúmulo de cosas. Cuando, ten, cuando uno obtenga todas esas cosas, que las puede ir aprendiendo además, eh, aparecen en la vida maestros que, que te ayudan eh, y que te van guiando, otros corresponsales de guerra que hace 30 años que están. Este, yo creo que esto es una gran vocación, pero se necesitan todos. Todos esos atributos y mucho más. Y ser un gran ser humano. A veces se puede ser un gran profesional. Dicen de que un gran profesional sí. tiene que ser un ser humano. Gran ser humano. A veces no. A veces hay grandes profesionales que no son buenos seres humanos. Cada uno es como es. Sí. Pero llamar a ver quién es fulanito para hacerle una entrevista, hacerle la entrevista e irse. No. no. Quédate un ratito con ese ser humano que te está dando lo último que tiene, que es un pedacito de su vida. Y tiempo, y quiero rescatar fundamentalmente eso. Karen, la verdad fue un privilegio tenerte en la mesa de 7 mil millones y es un placer escucharte con todas tus historias. Muchísimas gracias a ustedes y un placer estar contigo y estar en Uruguay nuevamente. Bueno, muchas gracias Karen, mucha suerte en lo que viene por gracias. delante. Ahora nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más 7 mil millones por la pantalla de Televisión Nacional. Segundo bloque de 7 mil millones por la pantalla de Televisión Nacional, se los decíamos en el arranque, hoy tenemos un programa especial con dos entrevistas mano a mano y en este segundo bloque vamos a estar hablando con Ignacio Álvarez Osorio, quien es profesor de estudios árabes e islámicos y director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz en la Universidad de Alicante, en España. Bienvenido, Ignacio, a 7 mil millones. Gracias. Estuviste hace unos días en la Universidad Católica dando unas charlas en las que dijiste que estamos cerca del fin del conflicto de la guerra en Siria. ¿Cómo es eso? Bueno, después de siete años y medio de conflicto, en el cual la población siria ha tenido que pagar un elevado precio, hemos de recordar que ha sido una catástrofe humanitaria pues, de las peores vistas en la zona después de la Segunda Guerra Mundial, con más de 500.000 muertos, 11 millones de desplazados o refugiados. Pues estamos cerca del final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el régimen ha ido poco a poco consolidando sus posiciones, recuperando buena parte del terreno perdido y hoy por hoy prácticamente la única zona en, en manos de los rebeldes es la provincia de Idlib y la ofensiva es inminente. Entonces, pues una vez que se reconquiste ese esa parte del territorio, probablemente la guerra haya terminado, lo cual no quiere decir que entremos en una fase de paz. ¿Por qué? Pues porque las tareas son pues eh, enormes. Eh, la reconstrucción es uno de los temas pendientes, la reconciliación también, la rendición de cuentas. Entonces, bueno, está claro que Siria no va a recuperar la normalidad en muchas décadas. ¿Y estar cerca es cuestión de, de meses, de quizá un año? ¿Cuánto puede ser? En mi opinión, yo creo que estamos eh, más cerca de los meses que de los años, ¿no? porque uh -huh. esa ofensiva es inminente, el único, los únicos flecos que quedan es eh, qué va a pasar, cómo va a producirse y las negociaciones eh, a tres bandas entre Turquía, Irán y también Rusia. Lo que están intentando de alguna manera es minimizar el impacto en términos de catástrofe humanitaria. Entre otras cosas, porque hemos de recordar que allí viven 3 millones de personas, hay 60.000 hombres armados y no tienen dónde huir. Claro. La única zona donde tienen que huir es Turquía, y Turquía tiene que cerrar las fronteras y lo, no está interesado, bajo ningún concepto, en la entrada masiva de cientos de miles de refugiados, porque ya tiene 3 millones de refugiados. ¿no? Entonces, bueno, después de, de Idlib está claro que hay otra cuestión clave, ¿no? que es el futuro de las zonas que dominan las, los, las milicias kurdas, que es todo lo que está más arriba del, del, del río Éufrates, pero bueno, esto más bien será una solución negociada, habida cuenta que las relaciones entre las milicias kurdas y el régimen son relativamente fluidas, ya ha habido encuentros, ¿no? uh -huh. y será cuestión de buscar el encaje de esa zona del Kurdistán sirio en, el, en la Siria de posguerra. Se, Rusia denunció en estos últimos días de que se estaba ensayando preparar un falso ataque químico en Siria eh, nuevamente. ¿Qué opinas vos al respecto de estos ataques que se han dado? Bueno, en la mayor parte de los, de los casos los ataques han venido de un solo bando, que es del bando que tiene a su disposición esas armas químicas, arma de destrucción masiva, que, y que las ha empleado además profusamente. Eh, probablemente la vez que causó más víctimas fue el ataque contra Duma en el año 2013 que provocó en un solo día la muerte de casi 1.500 personas, la famosa línea roja que había trazado Obama, el empleo de esas armas químicas contra la población civil y que iba a desencadenar una acción inmediata de Estados Unidos, finalmente esa acción de Estados Unidos nunca llegó. Y desde entonces, bueno, el régimen la ha ido empleando en diferentes ocasiones, provocando a veces cientos de víctimas, pero nunca, ¿no? Tanto como en Duma, ¿no? Entonces, siempre se ha constatado que es el régimen el único actor que tiene ¿no? esas armas químicas y en situaciones desesperadas, cuando las rebeldes se aproximaban al, feudo, al principal feudo del régimen, que es Damasco, las ha empleado en anteriores ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son más bien acciones de, de, de propaganda. ¿no? para de alguna manera pues, decir a Occidente que no tiene voz ¿no? en lo que pasa en Siria y que Rusia es el único actor clave ¿no? de cara a un futuro. Para vos, ¿esos ataques son reales? Porque se cuestionaba que no eran reales y que solo se daban para justificar intervenciones de la coalición internacional. Bueno, son tan reales como que han muerto muchas personas en esos ataques. no Otra cosa es la propaganda no sí. lanzada en algunos canales ¿no? de, 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 de rusos, ¿no? sobre todo Russia Today, no Sputnik intentando de alguna manera pues crear desconcierto, ¿no? Al lanzar contrapropaganda, pero está claro ¿no? que esas muertes ha, han existido y que el régimen era el único ¿no? de, de, de que disponía de esas fuerzas. ¿no? Y la, la, la actitud de la comunidad internacional tampoco ha sido demasiado tajante, ¿no? porque bueno, se ha limitado las pocas veces que ha bombardeado. A bombardear objetivos no estratégicos, no claves, incluso avisando antes ¿no? de que se iba a producir ese ataque para que fueran desalojadas las bases y se retirasen los aviones. ¿no? Con lo cual, Occidente, ¿no? yo creo que no tiene ningún tipo de voz ¿no? en lo que pase en la Siria posguerra y que es Rusia, de alguna manera, quien tiene la voz cantante y que, por supuesto, va a tener un peso cada vez mayor ¿no? una vez que finalice la guerra. Vos en las charlas en la Universidad Católica. Decías como que Estados Unidos no tiene una estrategia en Siria en las intervenciones que se están dando. Para vos, ¿qué están dejando cada vez que la coalición internacional liderada por Estados Unidos bombardea Siria? ¿Se logra algo? Bueno es una política completamente errática desde Obama a Trump cada día pues va dando bandazos. nunca ha estado a la altura de las circunstancias porque si bien es cierto que Obama amenazó con intervenir militarmente si eran empleadas esas armas químicas, cuando finalmente fueron utilizadas prefirió llegar a un acuerdo con Rusia ¿no? para desmantelar el programa armamentístico de, 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 del régimen sirio. Y desde entonces se ha limitado sobre todo a combatir al autodenominado Estado Islámico. Ahí sí efectivamente ha forjado una alianza con las milicias kurdas porque no, no basta ¿no? con los ataques aéreos, sino también se necesitaban tropas en tierra y por lo tanto quienes pusieron esas tropas en tierra fueron las milicias kurdas y han obtenido como premio pues eh, el control de casi un tercio del país. ¿no? Entonces bueno, es una política errática que yo creo que desde el año 2013 ya no busca la, la caída del presidente Bashar al-Assad, sino que busca de alguna manera tener pues eh, cierto peso ¿no? a la hora de determinar el futuro de Siria. Y, pero está claro, no puede competir con Rusia, que precisamente Rusia ha aprovechado ese vacío político, esa, esa inacción de la política exterior americana para sentarse no solo en Siria, sino en buena parte de la región, ¿no? Probar armamento, ganar peso específico. Eh, eh, liderar algunas iniciativas ¿no? de, 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 de negociaciones entre las partes y está claro ¿no? que Estados Unidos su posición se ha debilitado como resultado ¿no? de su inacción en la guerra siria, mientras que la situación de Rusia se pues, ha reforzado sin duda alguna. Y en ese panorama, ¿qué rol puede tomar Rusia ahora en unos meses si termina la guerra? Mm. Bueno, Rusia obviamente también ¿no? eh, tiene sus propios intereses de carácter político, económico y estratégico. No hay que olvidar que la única base naval con la que cuenta la flota rusa en todo el Mediterráneo está radicada precisamente en Tartus. Es un puerto eh, sirio, con lo cual esto es clave. Y Pero también, igual de importante, es la principal base aérea que tiene Rusia fuera del territorio eh, ruso, que también está en Siria, muy cerca de Latakia. Es decir, que ha aprovechado ¿no? esa coyuntura para afianzar su posición y no olvidemos también los importantes intereses económicos, ¿no? sobre todo en términos petrolíferos y gasísticos, ¿no? habida cuenta que eh, en un futuro se ha dado la concesión ¿no? durante los próximos 50 años para la explotación de todas las reservas gasísticas que se han encontrado en la costa siria a Rusia. ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo que va a intentar es recuperar esa inversión que ha realizado en los últimos años ponerse en una posición ventajosa y probablemente también ¿no? explotar sus recursos y tener una voz ¿no? en ese proceso de reconstrucción que se va, a, va a comenzar ¿no? una vez que finalice la guerra. ¿Y cómo se reconstruye un país que cuando vemos las imágenes es tremendo? ¿no? La, la desolación, la destrucción, ciudades completas reducidas a escombros. ¿Cómo se levanta ese país otra vez? Bueno, pues esto va a ser un proceso que va a llevar décadas, ¿eh? Eh, porque tenemos que tener en cuenta que la tarea es ingente. ¿no? A partir de ahora hay no solo que reconstruir físicamente el país, hay que cerrar las heridas, y esto va a ser extraordinariamente difícil mientras Bashar al-Assad permanezca en el poder, porque es el principal responsable de que la situación haya llegado a donde ha llegado. Uh, hay cerca de 500.000 muertos, la mitad de ellos civiles y el 94% provocados ¿no? por los ataques del régimen indiscriminados contra posiciones rebeldes, pero sin calcular que se va a tener un coste en términos humanos. ¿no? Entonces va a ser muy difícil, ya digo, no solo ese proceso de reconstrucción física, sino de reconciliación entre todos los sirios, porque hay eh, millones de personas. Que difícilmente van a poder llegar, eh, volver a Siria en el caso de que no tengan ni tan siquiera viviendas, que hayan sido destruidas y, sobre todo, que vayan a ser perseguidas por sus ideas políticas. ¿no? Y otro elemento clave ¿no? en esa Siria de posguerra, obviamente, sería la rendición de cuentas. ¿no? Todos aquellos uh -huh. personas que hayan perpetrado crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, deberían ser perseguidos por la justicia. Como sabemos que esto va a ser muy difícil que en Siria se emprendan esos procesos, debería ser ¿no? al menos la justicia internacional la que se encargase ¿no? de perseguir todos esos criminales ¿no? y que esos crímenes no queden impunes. Los países occidentales han dicho que van a colaborar en la reconstrucción de Siria siempre y cuando haya un cambio político. Si termina la guerra, ¿vos qué opinas? ¿Puede haber un cambio político? ¿Puede ser el fin de al al poder? Bueno, yo creo que no, no, porque está claro que ese apoyo tan claro que ha recibido no solo de Rusia, no lo hemos mencionado, pero también de Irán, uh -huh. otro, otro actor clave en la región de Oriente Medio, pues ha sido precisamente para. Preservar a Bashar al-Assad en la presidencia. ¿no? Luego, si estamos en las últimas fases del conflicto, si ha conseguido llegar hasta tan lejos, obviamente no van a ofrecer su cabeza ¿no? en una bandeja de plata, ¿no? con lo cual Bashar al-Assad se va a quedar. Y esto va a impedir ¿no? que Occidente tenga un papel decisivo en esa reconstrucción, ¿no? porque la condición sine qua non es eh, que Bashar al-Assad inicie un proceso de transición política y que tarde o temprano deje de el cargo. ¿no? Pero yo creo que esto obviamente no se va a producir, lo cual de alguna manera va a dar un papel predominante en el proceso de reconstrucción, está claro, a los aliados de su, del régimen sirio, que son Rusia, por supuesto, Irán, pero probablemente también China, ¿no? que tiene intereses en toda la región quizás también esté interesado ¿no? en la explotación de los recursos, sobre todo los hidrocarburos ¿no? que hay dentro del país y que tiene un peso pues, cada vez más eh, activo ¿no? en todas las políticas ¿no? de, de, de Oriente Medio, pero también de África. ¿no? Es decir, que es el lugar que probablemente no cumplan los países occidentales y que lo van a desempeñar ¿no? China, Rusia e Irán. Esta historia que hoy nos toca ver en, en Siria, ya la vimos en otros países como Afganistán, en Irak, en Libia. ¿Vos crees que cuando termine la guerra en Siria hay algún otro foco que se puede encender y que esta historia puede volver a comenzar en un país cercano? Bueno, es que yo creo que estamos en el punto de partida. ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que en el año 2011 la población se movilizó pidiendo reformas, cambios, libertades, el fin del autoritarismo, el fin de las autocracias. Y desgraciadamente todo ese esfuerzo ha sido en vano porque estamos en el punto de partida y la situación sigue no como estaba en el año 2011, sino mucho peor. ¿no? Sí. Con lo cual, la, las razones del descontento, del malestar árabe están presentes. ¿no? Y yo creo que si bien es cierto que podemos hacer un, una valoración negativa en general de la primavera árabe porque no lo ha conseguido lo que se había cifrado, también es cierto que esos motivos de descontento siguen allí ¿no? y que puede haber una segunda ola revolucionaria no solo en Siria, sino también en el conjunto de la región, ¿no? porque el autoritarismo claro. no solo no uh, se ha re, de alguna manera pues, reconducido o, o revisado, sino que en muchos de los casos incluso se pues, ha acentuado e intensificado. Entonces, si no hay un cambio de gobierno en Siria, queda ese foco encendido, por más que haya paz, de que en cualquier momento se puede desatar una situación similar a la de ahora. Yo creo vez. que quizás en el corto plazo no, porque las cosas van a estar atadas y muy bien atadas, va, va a haber una presencia militar y de los servicios de inteligencia muy elevada pero sí que en el medio plazo no podíamos asistir ¿no? a una, una segunda ola, no solo ya digo en el caso de Siria, no hay que circunscribirlo al caso de Siria, sino más bien en el conjunto de Oriente Medio. ¿no? Las razones ¿Sí? de ese malestar están muy presentes y es el resultado ¿no? de, de, de décadas ¿no? prácticamente de autoritarismo, de falta de libertades, de represión, de una crisis económica también importante. Y por lo tanto, los jóvenes, que son los que menos tienes que perder y que son dos terceras partes de la población del mundo árabe, tarde o temprano ¿no? van a intentar de alguna manera eh, reclamar un cambio y que esos dirigentes autoritarios pues paguen ¿no? eh, por esas políticas que han llevado en las últimas décadas. Ignacio Álvarez Osorio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en 7.000 millones hablando de este tema que ojalá tengas razón y en cuestión de meses se pueda decir que se llevó al final de la guerra en Siria. Muchas gracias, un placer. Vamos a una breve pausa y ya venimos con el último bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7 mil millones por la pantalla de Televisión Nacional. Vamos a mostrar ahora, como siempre, un par de cosas distintas, como por ejemplo esta competencia de barbas, donde se busca la más coqueta y creativa, en donde hasta las mujeres participan con barbas falsas. Veanlo ustedes. Las hay espesas que hasta parecen tener nombre propio. Las hay pelirrojas con aspecto despeinado. También las hay que podrían hacer honor a la canción. Mi barba tiene Pero todas ellas tienen un denominador común: quieren ser las mejores y las más cuidadas para poder hacer maravillas como esta. Sus dueños posan orgullosos. Las portan con elegancia para que sus puntas brillen entre las demás. An Llega un momento so en so que so se convierte en una identidad oh, y una no vez que really ha crecido long. durante tanto so tiempo no te la Tal es el fervor que hay mujeres que hasta compiten en la categoría de barba falsa. Así que hay para todos. Y de nada importa lo que cueste mantener estas barbas, porque donde unos ven pelo, otros ven auténticas obras de arte. Ya se viene la temporada de frutillas y miren esto que se dio en París, donde se instaló un contenedor en donde pueden cultivar y cosechar frutillas naturales durante todo el año. Abriéndose paso entre los edificios y los coches llega a las ciudades la agricultura. Y es que en este contenedor de apenas 33 metros cuadrados y situado en el corazón de París, unos jóvenes han decidido llevar a cabo un proyecto ecológico. Más de 900 plantas de fresa como estas, cultivadas bajo la luz de múltiples LED de colores. Dicen que de esta manera su tienda cuenta solo con fresas listas para llevar a la boca, como estas, y no las verdes que llegan tras más de 2.000 kilómetros de viaje. El precio pagamos el doble que si metemos en la cesta las fresas tradicionales, a su favor, que contienen hasta 10 veces más de vitamina C. Desde ahora ya podemos comer esta fruta sin movernos de casa y sin tener en cuenta la temporada de la fresa. Y siempre en 7.000 millones nos gusta contarles historias de vida, que son ejemplos de vida también como este juez federal en Estados Unidos que con 95 años, hace 22 años que hace patinaje sobre hielo y su entrenador dice que está en condiciones de competir. Robert Sweet lleva 22 años entrando a esta pista de hielo. Este juez federal de 95 años mantiene intactas sus ganas de vida a pesar de su avanzada edad. Reconoce que ahora el patinaje forma parte de su día a día, aunque fue gracias a su mujer como empezó en este deporte. Es un veterano y ya se atreve a dar consejos. Aunque lo que más le cuesta. Siempre con su inseparable entrenador, Good. el mismo que asegura que ha mejorado su nivel so much. y que está a la altura de ganar una medalla olímpica. Silver level Robert cuenta las horas para salir de su despacho, ponerse los patines y volver a patinar. Y llegamos al final de esta edición de 7 mil millones. Como siempre, lo hacemos con música. En esta oportunidad, con un tema que se llama Latido del Corazón, cantado por Ansam, una niña de 10 años que nació Siga, que es de Siria, y que canta esta canción junto a un grupo de niños desplazados internos en Siria, pidiéndole al mundo que no se olviden de ellos y que puedan recuperar su niñez. El video está filmado. En Siria, en las partes más destruidas de este país del que estuvimos hablando hoy, en 7 mil millones. Nos vamos con Amsam, con este tema latido del corazón. La repetición de 7 mil millones es el domingo a las 11 y media de la mañana. Nosotros nos reencontramos el lunes a partir de las 20. Que pasen muy bien.